Bueno, señoras y señores, bienvenidos a esta segunda parte de Lucha Libre Entre Nosotros con Lucha Libre Ulpem. Pues trayéndoles esta gran sorpresa que es para todos ustedes. Y pues comenzamos porque se va a hacer una entrega de reconocimientos.
como rubro, no, revelación del año técnico. Dale, Junior. El ruido novato del año, Radio Extreme. Técnico del año, Tony. ¡Sonrisas! 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 ¡Sonrisas!
escuchaba como el asiático, leyenda del año, el Patito. Del año, Mr. Profesor del año, Estrella Los Mil. Luchadora técnica del año, Princesa Azul. El siguiente reconocimiento es por el apoyo al Gimnasio Halcón Galáctico, al señor Víctor. Ahora se realizó una votación en las dos páginas que cubren este grupo de luchadores de lucha libre europea para la mejor lucha del año. Y la lucha del año fue Clarinete y Halcón Sagrado en contra de Último Latino y Coni. Y ahora, para el ganador,
de la lucha inicial de la batalla campal, se le va a entregar un trofeo a Black Fly. Reconocimiento que sigue es para nuestro medio cibernético que nos ha estado apoyando desde que iniciamos en este proyecto de lucha libre mutual 2000 aquí en el Halcón Galáctico. Este reconocimiento es para lucha libre entre nosotros. Agradecimiento a todos ustedes que nos vienen a apoyar cada 15 días en nuestras funciones. Un agradecimiento a todos ustedes como público, un agradecimiento aquí al sexto regidor por esta, por estos diplomas, estos reconocimientos, esos trofeos, aquí al licenciado Elio Mandujano Romero. Gracias. Oh!
el caballero del ring es Striker, con el referee, con anillo y el patito. La lucha semifinal. Primero que nada, mandamos un agradecimiento al licenciado Eric Omar Mandujano Romero, sexto regidor de Toluca, por el reconocimiento que se acaba de entregar tanto a los gladiadores de Lucha Libre el PEM como a el medio de Lucha Libre entre nosotros, que con mucho gusto trabajamos para esta gran empresa de Lucha Libre. Y vámonos a la batalla, porque aquí tenemos una lucha clásica de la extinta Arena Toluca. Striker en contra de Boomerang, y Boomerang que se va con ese amarre a las piernas, el derribe castigando la cabeza, un candado a la cabeza que aplica Boomerang. Ahora el derribe revierte, el castigo a la pierna, no se rinde, dice el señor Boomerang de Zitácuaro para el mundo. Ya mucho tiempo en Toluca. Castigo al brazo con esa palanca. Y no se de Striker, aunque es muy dolorosa. Vemos cómo revierte, lo va a levantar, ¿no? Ahora viene bien lo que va a hacer Boomerang. Castigo al brazo. Striker que pues pide clemencia, pide que no sea tan duro el castigo que se está llevando, y el grito de apoyo para Boomerang. Esto es la verdadera esencia de la lucha libre, la llave con la contrallave. Los escarceos de inicio para estos gladiadores. Ahí vamos a la porra que se mete con Striker. Del otro lado, Crichton, juventud y experiencia por parte de los dos, de las dos esquinas. Ahí vemos Striker castigaba a Boomerang. Boomerang revierte, ahora lo viene, va a llevárselo al toque de espaldas. ¿Te das cuenta, Coralillo? Uno, dos, solamente dos. Ahora vamos a ver, mayor estatura, mayor peso por parte de Striker. El grito de rudos. Y le contesta a la gente de mala manera a Striker. El grito de arriba a los técnicos, que pues también es correspondido. Vamos a ver el castigo al brazo. Aprieta, aprieta, aprieta Striker. Se lo lleva bien, como revierte ahora de nuevo. O intentaba revertir Striker. Vamos a ver qué va a hacer Boomerang. También muchísima experiencia de este hombre de Zitácuaro, Michoacán. Castigo. Ahora vemos a Boomerang castigando el estómago a Striker. Revierte bien, dejando tendido ahora a la otra leyenda de la Arena Toluca. El grito de técnicos, técnicos. Ahí vemos a Boomerang contra de Striker. Castigo, se lo lleva con ese derribe una vez más. Otra vez, señoras y señores. Ahí vemos a Boomerang con ese lazo. Y uno más. Los dos grandes luchadores. Y el aplauso del público, porque es una gran muestra de lucha libre lo que nos están regalando. Y ahí vemos a Connie cómo ingresa. Y ingresa Crichton en contra de Conin. Los dos jóvenes gladiadores, pero Conin con un poco más de experiencia. El grito de Crichton. Crichton
con el raquetazo. Y le responde Crichton más fuerte. Se queda derrumbado ahí también Conin y le reitera igual manera. Ahí vemos Crichton con el grito. Bueno, mientras continúa la lucha de egos, el grito de Rodos, Rodos. Ahora viene con la patada doble con In, lo esquiva de excelente manera Crichton. Lo lleva a la esquina, a las cuerdas más bien, ¿verdad? De lado a lado con la persecución también de Crichton. Esquiva con In, lo lleva con ese enlace de costa a costa. Ahora, ¿qué va a pasar? Salida de bandera. Queda ahí en la ceja del encordado Conin. Victorioso. Muestra los músculos. Y ahora dice que pues... Ahí sí, él le dijo el patito, el rodillazo de Conin para Crichton. ¿Qué va a hacer Conin? ¡Va a volar! ¡Se lo lleva con un lazo! Vamos a ver una más. Rebote en cuerdas por parte de Conin. Ahora, las tijeras. Dejándolo de frente a su profesor, a Boomerang. Ahora las patadas dobles y dejándolo fuera de combate. Fuera del encordado del gimnasio Halcón Galáctico. Y ahí vemos el ingreso de Boomerang. Boomerang contra Striker. El raquetazo ahora de Striker. Se lo lleva al esquinero. Un codazo por parte de Striker. Castigando a Boomerang. Una vez más, el raquetazo. Lo deposita en el otro costado del cuadrilátero. Vemos Boomerang que se lo lleva con esa ranita. ¿Qué va a hacer? Conin también lo hace lo propio con una ranita, uno, dos, tres, señoras y señores. La primera es para los técnicos. Solamente dos. Ahora sí. Tiene Conin. Y lo tiene Boomerang. Ahí está la rendición, ahora sí. La primera es para los técnicos. Conin le quiere arrancar el brazo al joven Crichton. Ya le exigió que le soltara. Bueno, señores y señores, la primera es para los técnicos. Ahí están haciendo plan para esta segunda caída que tienen que revertir los rudos. Ya se van los rudos. Ya se van los rudos. O fueron a buscar a alguien, están aquí frente a nosotros. Bueno, comenzando a tambor batiente esta segunda parte de Lucha Libre UPM en su cierre de temporada. Ahí vemos que el Patito le está contando. Ya llegó a 4 el Patito. 5. 6. Bueno, el Patito está contando para que ingresen los rudos. Continúa con el conteo el Patito. Ahora uno contra uno. Pide la mano a Striker.
Ahí saludó ya al patito. Ahí está, señoras y señores. Pide mano también el coralillo. Pide la mano ahora, Striker. Pide la mano de Boomerang. Señoras y señores, ahí la entrega Boomerang. Solamente la choca. Lazo bien aplicado por parte de Boomerang. El taco. Rebote en cuerdas de el de Zitácuaro. Ahora viene con este, una vez más, este movimiento, este lazo. Ahí lo lleva otra vez. Reviente Boomerang. Por algo es uno de los maestros de lucha libre del PEM, pero pues ahora con la fuerza de Striker lo deja tirado en la lona. Vamos a ver, patada doble para mandarlo fuera del cuadrilátero a Striker. Y Boomerang con el aplauso del público. Ahí vamos a ver el ingreso de Conin en contra de Crichton. Está repitiendo porque no asistió por problemas familiares el halcón sagrado. Iba el salto del tigre de Conin. Una vez más regresa. Se lo lleva con un lazo. Pide otra a la gente y Conin también. La patada sobre el costado. Otra más. Vamos a ver qué va a hacer Conin. Rebote en cuerdas, el reglete. Pasándolo hacia el otro lado. La gente le pide otra. Estamos viendo una buena lucha, a pesar de la juventud de Crichton y de Conin. Estamos viendo lucha técnica, lucha pura, la esencia, lo que es lo bueno de la lucha libre. Y ahora faltándole al respeto al profesor, a Boomerang, este Crichton. Raquetazo sobre Conin por parte de Striker. Ahí vemos al coralillo que recrimina a Crichton. Ah, no, ya ahora lo ayuda. ¿De qué lado? ¿Qué le pasa al señor coralillo? Vamos a ver. Viene con una patada doble, señoras y señores. Ahí vemos el raquetazo, uno más. Le damos el castigo a los brazos de Boomerang. Ya se está rindiendo ahora Boomerang. Vemos el conteo. La gente exige que saque a uno. Están haciendo labor en equipo. Una vez más, el castigo a las piernas. Otro. Y Conin que se duele. Ya ahí reclama Boomerang, pero pues le comentan que ya se rindió. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver la pasada, ¿no? Lo depositan ahí solamente con ese castigo. Y ahora ese castigo doble. Se está rindiendo Conin. Vamos a ver. Sí, ya dice que sí, dice que sí. Se acabó. Se acabó la segunda. Y es ruda. Bueno, ahí vemos, se están enganchando. Recordemos lo que pasó también hace 8 días en Santa Bárbara. ¿Cómo se trenzaron el cariñoso y Boomerang? Tuvieron que entrar a separarlos.
Ahora también reviviendo esa rivalidad de Striker y Boomerang, pero ahora acompañados por dos jóvenes, uno rudísimo como lo es Crichton y el otro técnico como lo es Conin. Ahí vemos a Conin. El cuello de Crichton sobre Conin, que lo deja en malas condiciones. Ahora lo está sacando cual juguete de trapo del cuadrilátero y del otro lado el señor Striker castigando los brazos de Boomerang. Está siendo severamente castigado. Está contando porque el castigo es con las cuerdas y eso es inválido, el castigo al codo de Striker. Y ahora el doble castigo. Primero Crichton, después Striker. Vamos a ver que el doble codazo sobre Boomerang. Está en muy malas condiciones la leyenda toluqueña. Ahí tenemos a Crichton castigando, faltándole el respeto a esta leyenda toluqueña que es Boomerang. Lo toman con esa carreta. Hace falta uno para terminarle, que se vea, se haga más vistosa. Ahí viene la patada doble por parte de Conin para derribar al bando de los rudos. Ahí tenemos a Boomerang que ahora toma al alumno. Sí, a Crichton, el raquetazo, y le dice, a ver, ven, venga para acá, ¿dónde vas? Vamos a ver, le va a despojar la playera, ¿sí? Ahí está, Boomerang, depositando ahí al con Crichton, y del otro lado, pues Conin, que está en contra de Striker, y lo está dejando en malas condiciones también a la otra leyenda toluqueña. Una leyenda sufre y la otra, vean cómo castiga Boomerang. Del otro lado, como les comento, Conin, pues haciendo lo propio con Striker. ¿Qué se duele? ¿Qué reclama? ¿Qué pide? ¡Ayuda! ¡De quien sea! También por aquí vimos al señor Fuego, que nos da muchísimo gusto verlo de vuelta aquí en el gimnasio El Kong Galáctico. ¿Está rindiendo? ¿No? Dice que no. Nos da mucho gusto tenerlo, el patriarca de esta gran dinastía a la que pertenecen. Striker, que está en el cuadrilátero. Zebra Junior, que viene en la siguiente lucha. Y Fuego. Fuego Junior. Ahí vemos el castigo, ese cangrejo que está aplicando el joven Crichton. Ahí vemos el raquetazo en la espalda por parte de Boomerang. Veamos cómo le está sufriendo Boomerang. Más bien, cómo está sufriendo Crichton en contra de Boomerang. Dice que no se rinde. Dice que no. Ahí vemos la patada doble por parte de Striker, dejando en malas condiciones a Boomerang. Ahí vamos a ver que se va a salir el joven Crichton. Mano a mano. Boomerang contra Striker. Striker contra Boomerang. ¿Cuántas veces no los vimos así en la arena Toluca? El raquetazo del de la línea izquierda le responde el de Zitácuaro. Avecinado ya hace muchos años en Toluca. Responde otra vez Striker. Y una vez más el de Zitácuaro. Boomerang. Vamos a ver. El taco. Rebote en cuerdas por parte de Boomerang, que viene con la patada doble. Saca del ring a Striker. Vamos a ver qué va a hacer Boomerang. Rebote en cuerdas, ¡el vuelo! La flecha que acaba de aplicar Boomerang. Viene la reacción de los técnicos. Ahí vemos a Conin con ese paquete. Ese derribe que hace Conin. Uno, dos, tres, está fuera Crichton. Pide la gente que ingrese. No, ya se acabó la lucha. Han ganado los...
Bueno, señoras y señores, ahí Boomerang está deseando ahora felicidades a la gente que nos visita en el gimnasio Halcón Galáctico. Señoras y señores, nos acercamos, más bien, ya estamos por presenciar nuestra lucha superestelar. No se pueden despegar de Lucha Libre Entre Nosotros porque continuamos. Pues a tambor batiente comenzó esta contienda, no nos dejaron ni siquiera terminar la presentación. Sean todos bienvenidos a nuestra lucha super, super estelar, el jalón de cabellos que aplica Dogman para Princesa Azul. Y la ruda elegante Guerrera Isis, que ahora viene con el castigo para Duclón con ese codazo. Ahora Dogman también aplica el codazo y de nuevo Zebra. Ahora dejando en calidad de bulto a Nucleón. Ahí vemos a Estrella 2000 que va a sufrir el doble castigo de Dogman y de Zebra Junior. Y Guerrera Isis. Guerrera Isis está lastimando a Estrella 2000. Ahora vemos el castigo ahí en la pierna de Estrella 2000. Esta ruda, elegante Guerrera Isis. Y como les decía, está aquí con nosotros. Más bien nos está visitando el señor Fuego. Fuego, señor, que está de vuelta. Y mirando, viene a ver a su hijo, Zebra Junior. Ahí vemos el castigo también de Guerrera Isis. Para Nucleón. Y Dogman, que pues ya es un pique casadísimo el que tiene en contra de este Nucleón Extreme. Y Guerrera Isis está haciendo sufrir a la hija de la Saeta Azul. Vemos el castigo para la princesa. La Princesa Azul está sufriendo. Estrella 2000 está sufriendo. Nucleón está sufriendo. ¿Hacia dónde tomará rumbo esta lucha? ¿Hacia dónde tomará rumbo esta primera caída? Ahí vemos el raquetazo de Zebra con este... pues equipo nuevo, está estrenando Zebra Junior, un equipo multicolor, muy bonito el cabezazo sobre el estómago del profesor Estrella 2000. Y ahora con el apoyo del Coralillo y de Zebra, viene el castillo de Dogman, doble patada sobre Nucleón Extreme, que va para afuera, está sufriendo Nucleón. Y pide una tercia diferente ahora. Zebra Junior, que es un rudazo, lo vimos la semana también pasada en el gimnasio, en Santa Bárbara, ahí en las festividades de esta gran colonia representativa de la ciudad de Toluca. Ahí vemos a la princesa sufriendo con Guerrera Isis, Estrella 2000 sufriendo con Zebra. Ahí vemos el castigo todavía, la cargada por parte de Zebra, dejando en malas condiciones, aplicando ese escorpión a Estrella 2000, ya se está rindiendo. Y ahí vienen alas del infierno que está aplicando Dogman con una quebradora a Nucleón Extreme. 1, 2, 3, están rindiendo al mismo tiempo a la Princesa Azul y a Nucleón. La primera es rudísima. Bueno, pues la primera caída, señoras y señores. Pues ahí tenemos a estos grandes, grandes gladiadores. Zebra Junior, Guerrera Isis y Dogman. Señoras y señores. Comenzamos la segunda caída. Ahí vemos a Dogman, que ahora viene a buscar a Nucleón para bajarlo del cuadrilátero.
Del otro lado, Estrella 2000 sobre el cuadrilátero. La guerrera azul, la princesa azul está fuera del encordado, la sacó Zebra. Con apoyo de guerrera Isis, ahí vemos el castigo de guerrera. Tenían cuentas pendientes estos gladiadores. Ahí vemos el castigo de Zebra. Apoyado por Mr. Cold. Y ahora el puñetazo sobre el estómago. Y Dogman que recibe la princesa azul. Señoras y señores, el jalón de cabellos que está sufriendo, la levanta como si fuera un muñequito de trapo. Bueno, sí es una muñequita, pero no de trapo, señoras y señores. La nieta de Aníbal nos engalana esta noche para el cierre de temporada de Lucha Libre Ulfem. Pero está sufriendo con los dudos. La dama elegante que también está haciendo sufrir a Estrella 2000. Y ahí se la pone al público que la apoya. Ahí vamos a Guerrera Isis haciendo gala. Hoy no trajo sus campeonatos, pero están muy bonitos. Yo los he visto en fotografía. Y la ocasión anterior que vino, está hermosa. Ahí vemos el castigo doble. La llave de membrillo, ¿no? No, no se deja, Nucleón. Pone resistencia, pone fuerza. Ahí viene la pasada. ¡Doble! Para que Nucleón pruebe el ring del gimnasio con Galáctico. Están sufriendo los técnicos. No hay respuesta. Ahora viene Princesa Azul, que es depositada ahí en el esquinero. Viene el codazo sobre el rostro. Ahí se pone Guerrera Isis para darle más impulso, pero se le revierte y viene con las tijeras la princesa. La reacción técnica está llegando. El raquetazo de Guerrera Isis, que no atina ahora un codazo que intentaba. ¿Qué hace? La llave favorita de Estrella 2000. El tirabuzón, se está rindiendo Guerrera. Ahora la princesa que toma Dogman con ese toque de espalda. Uno, dos, tres, señoras y señores. La segunda caída es historia y es para el bando de los técnicos. Ahí vemos a Dogman y a Zebra metiéndose con el público. Y pues, hoy se dio cita. La verdad es que es una muy buena entrada la que tenemos esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico. Señoras y señores, en cualquier momento daremos inicio a la tercera. Ahí vamos a Dogman, dejándose querer por el público. Y pues vamos a dar inicio a lo que va a ser la tercera y el grito de Guerrera, Guerrera, que se deja sentir en este recinto, Gimnasio Halcón Galáctico. Pues, ahí vemos a la princesa, se va a enfrentar a la guerrera. ¿A quién le van, ruda o técnica? Ahí vemos, pero las dos tienen excelente técnica, por cierto. Viene el lazo al cuello que falla, viene el juego de cuerdas, la espera. ¿Qué intenta hacer la princesa? El lazo bien aplicado. Pide el aplauso del respetable, la princesa. Una más, hacia arriba, otra vez, aplicándole la misma dosis. El grito. Una vez más. Dejándola del otro lado. Ahí está. El aplauso para la princesa. Así. Vemos la jarocha. Ahí el susto. Bien. La nalgada de Dogman. ¿Cuántos no quisieran estar en su lugar? No pasa. La pasa a la esquina. Vamos a ver qué va a hacer. Viene la tijera, bien.
Excelente lo que está haciendo la Princesa Azul limpiando el cuadrilátero. Va a ingresar. ¿Quién? ¿Zebra? ¿No? No, sí, viene Zebra y viene Nucleón. Nucleón en contra de Zebra. También un duelo clásico, como los que acabamos de ver entre Boomerang y Striker. El juego de cuerdas, los dos, rebote. El resorte que toma Nucleón, excelente. Viene Zebra Junior, raquetazo. Bien aplicado para Nucleón. Lo lleva de lado a lado, esquina a esquina. Y lo deposita ahí en el esquinero. La salida de bandera para Nucleón. Que viene hacia la segunda, ¿no? Hacia la tercera. ¿Qué va a hacer? Ahora Nucleón. Voy a buscarlo. ¡Zebra! La plancha de Nucleón. Ahí lo vemos. La jarocha también bien aplicada. Patada en reversa. Patada de cabrito. ¿Qué va a hacer? ¡La patada! Patada del cabrito inmortalizada por Víctor Reséndiz, mejor conocido como Latin Lover. Juego de cuerdas. La pasada. Y la doble patada para Dogman. Ahora ingresa a Guerrera Isis, que le falta el respeto a Nucleón. Tantos años de experiencia. Leyenda de la Arena Toluca. Viene a juego de cuerdas. ¿Qué va a hacer? Lo lleva a las alturas. La carga, la carga. ¡La quebradora! Y ahí limpió ahora la casa Nucleón Extreme. Contra del Coralillo para que ingrese cualquiera de los rudos. Ingresa Estrella 2000. ¿Se va a medir a quién? Pues tiene enfrente a Dogman, tiene enfrente a Zebra. Y tiene enfrente a Guerrera Isis, que es la que ingresa. ¿Qué va a hacer? No, pues no. Ahí viene, bien, Estrella 2000. Ese salto del tigre bien aplicado. Una vez más, se la lleva con ese lazo. Un látigo bien aplicado por parte de Estrella. Una vez más, ahí con ese lazo, el látigo. Otra vez, tercera ocasión que la aplica Estrella 2000. Ahora se pasó. Estrella queda sobre el cuadrilátero. Ahora que viene, nada, intentaba hacer una... pues bala de cañón ahí sobre Estrella. Otra vez la jarocha. Venga, ahí está la cachetada. Ahora vamos a ver la Princesa Azul, ¿qué va a hacer? Un puente olímpico, un semipuente que está aplicando el golpe al estómago de parte de Dogman. Se pasan la pareja técnica, Nucleón y Estrella, Zebra y Dogman. Vamos a ver qué hacen en el choque. Están chocando, el público pide otra. Los llevan a las esquinas. ¿Qué hacen? Se van los dos, bien. El zape. Con esa cazadora. ¿Qué hace? ¿Qué, o qué intentaba hacer Nucleón? Ahora, Zebra. Sufriendo contra Nucleón Extreme. Otra vez. El choque, doble lazo. Quedan en el centro del ring ambos técnicos, ambos rudos. Vamos a ver qué van a hacer. La Estrella, sí, la Estrella. Y en medio, Princesa Azul en contra de Guerrera Isis con ese castigo potente, dos, tres. Señoras y señores, la lucha es historia. Se termina y la victoria es para los técnicos. Bueno, ahí se están encarando una vez más Estrella 2000 y Zebra Junior. Vamos a ver qué va a pasar con estos dos. Y también Nucleón y Dogman. Ahí vemos los raquetazos, señores y señores. Se están dando candela, pero se están dando con todo. Y ahí las patadas de canguro de Estrella 2000. Vamos a ver, tiene palabras que brindarle, Estrella. ¿Qué tal que estás diciendo que la pinche escuela? ¿Qué culpa tengo con que se hayan roto las cuerdas hace 20 días y 3? ¿Quieres, güey? ¿Quieres que lo rompamos la madre? Es una, si nos lo rompemos, cabrón.
¿no? Pide revancha Zebra. Bueno, pide sin referee. Está pidiendo revancha sin referee. Ahí vemos las manos en alto. Les agradecemos, señoras y señores, el habernos acompañado en este gran cierre de temporada de Lucha Libre UPM este 2019. Muy agradecidos por todo lo que nos, el apoyo que nos han brindado a lo largo de este año. Ya vamos para 2 años con la página en el mes de febrero. Y pues agradecemos el apoyo de este 2019. Señoras y señores, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo 5 de enero aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Bueno, ahí está, señoras y señores. Ya se subió Zebra. Ya corrió. Bueno, señores y señores, ahí está. Pues les agradecemos, 5 de enero. Vamos a tener una gran lucha, lucha de leyendas, Halcón Sagrado, Redón Muerte, Delfín Dorado, Conín. Va a estar excelente, los esperamos. Los invitamos a que asistan, porque recuerden, la lucha libre se vive mejor en vivo. Nos vemos el próximo 5 de enero.